Caracol Podcast presenta Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Advirtiendo que tenemos muchas respuestas ya, pero la pregunta para los oyentes era o es para ustedes, ¿qué fue, oiga bien, lo mejor de la fecha de cuadrangulares el fin de semana? ¿Y qué les pareció el vergonzoso momento que se vivió en la primera B, donde a propósito, por otro lado, Cortuluá, en limpieza total, ascendió a la primera división ganando su último partido, creo que a Real Cartagena? Eso fue por el lado de Cortuluá. 5-0. Pero el 5-0. Rollo está... Sí, 5-0. El rollo está en los sucesos vistos y ocurridos en Villavicencio. Bueno, mientras procedemos... Hola, Martín. Tenemos preguntas, muchas preguntas ya son más de opinión, pero aquí Cristian Felipe Barón dice que el sábado vio 2-2 Rosario con Lanús, goles sí, de claro. José Manuel López y Pepe San, y que por López de Rosario, Marcos Gastón Rubén hizo 2, llegó a 101 goles con la camiseta de Rosario Central. ¿Qué jugadores en Colombia tienen más de 100 partidos, perdón, de 100 goles en el equipo en que jugaron o juegan en un actualmente? Equipo, sí. Sí. Exacto, en un 100, equipo. Más de 100. Hernán, cada vez que dices Pepe San, me transportas y acarreas casi que todo un material para ir y trasladarle estos saludos al gran Pepe San. Bueno. Realmente, sí. Gracias. Gracias, un saludo allá en Alameda, también allá en Santa Elena, al gran día, el departamento Pepe de Pontas, la W, va a cuantificar esta cantidad de saludos a Pepe Son. Bueno, dame el claro, porque no es malo el saludo. Bueno, la gente no está mamada de Pepe Son. Bueno. Bueno, un saludo a todos. Que si más de 100, 100 o son. Más. Bueno, Hernán, veamos. Wow. Bueno, Valenciano en el Junior y llegó a 158 goles. Sí. Ojo. Ojo, ¿no? Bueno. Estoy viendo acá, mira, Aristizábal, el Nacional, 173. Muy bien. Tu amigo Jorge Gallego. Él era amigo tuyo, ¿no? Sí, el negro Gallego. ¿O no? Sí, hombre. 168. Juanito. ¿Cuánto hizo Jorge? Apenas 168, ah, ¿cómo no, le sí. parece? Muy poquito, ¿ah? Sí. Qué friolera, ¿no, vea? Bueno. Iguarán, de lo más grande que yo vi, Iguarán, 120 goles con Millonarios. Ya. Verdún, bueno, pues este es uruguayo, ¿no? Sí, Omar Verdún. 169. Sí. Con Cúcuta. La Fiera Cáceres, que era argentino, pero pues 135 con América. Cierto. Sergio Galván, 160 con Once Caldas. Sí. Anthony de Ávila, Anthony William de Ávila Charri, 208 goles, que en este momento no la está pasando muy bien. Sí. Un abrazo a los de Ávila. Bueno, pues ha habido muchos, Hernán, son muchísimos, ¿no? Ah, bueno. Digamos que, bueno, Juan Manuel Bataglia, por ejemplo, paraguayo, 110 goles con el América. Alfredo Castillo en Millonario hizo 133. Es el máximo. Hola, ¿y no tenés a Montanini en el Bucaramanga? Montanini. Américo Montanini hizo, creo que también pasó por los 100. Sí, claro. Bueno. Américo Montanini, que era... A él le decían la abordadora, ¿no? Sí, señor. Del Bucaramanga, sí. América, y volvió a Bucaramanga. Bueno. Es que a Alfaro dime. También le decían la abordadora, ¿no? ¿A quién? A Alfaro. ¿Te acordás? Al número 10, que era de Newell's y del América y de bueno. River. Roque Raúl. Muy bien. Bueno. Hay muchos, y los oyentes pueden aportar muchos más. Sí, nos pueden aportar, bueno. Sí. Hombre, este señor que se llama Jesús Preston, habla del tema Unión Magdalena y Llaneros. Dice, es curioso que a pesar de ser evidente que Llaneros se iba a dejar hacer el gol, la verdad el jugador de Llaneros,
casi se lo come y por eso se notó demasiado. Es decir, somos tan malos para ser torcidos como son los políticos. Segunda, apenas el rebuscado y el delantero se atraganta de gol. No, y le hace un símil entre el fútbol y la política colombiana. Sí, estamos. ¿Qué? Sí, claro, es un, país que... Martín. No, el fútbol... El fútbol es un espejo de la situación social que vive el país. No lo puede negar. Sí, claro. ¿Cierto? Claro, claro, Hernán, y es lo que causa tanta miseria, tanta violencia, además, y la violencia también genera, genera mucha miseria. Y pues hay corrupción chambona, corrupción descarada, corrupción sofisticada, que se nota en la chambonería. Y también todas terminan con plata todo queda en mal el exterior, hecho. O si no, averigua en qué pasó con los 70 mil millones que iban destinados al servicio de Internet para población infantil y desprotegida. Hernán, el señor Carlos Barato, presidente del Fortaleza, él acude a un artículo, ¿no? El artículo 93 del reglamento, que dice, si a juicio de la autoridad o comisión disciplinaria como consecuencia de la aceptación del ofrecimiento de la actividad competitiva de club, selección municipal o departamental pudiera tener la incidencia en el resultado del encuentro, se impondrá además la sanción de la derrota por retirada o renuncia. Lo que pasa es que, por ejemplo, se dice de la dirigencia de Unión Magdalena que no, que pues simplemente se desconectaron esos jugadores rivales y que ellos también hubieran podido clasificar, pero acá lo más loco es que faltando 2 minutos, porque bueno, yo el partido me vi la última media hora, me la vi. Bueno, pero de ese Martín, partido. Hay que hacer 2 precisiones. Yo no sabía, y me han confirmado varias personas, que las apuestas oficiales, que están además autorizadas por Coljuegos, solamente se reciben hasta el minuto 89 de un partido. O sea, en el minuto 90 no puedes hacer apuesta por la plataforma. Pero, ¿qué pasa? Que después de que el hombre muestra la tableta, el cuarto árbitro, diciendo que eran 4, 5 o 10 minutos de adición, ahí ya están cerradas las apuestas oficiales. Pero quedan, Martín, las apuestas, no digo clandestinas, sino apuestas entre particulares que no están ni vigiladas ni supervisadas. Yo te puedo decir a vos en el minuto 91, Martín, te apuesto 50 millones a que Fortaleza hace gol, y vos me decís, no, yo te apuesto 100 a que ahí es pena. O sea, eso entre personas no se puede verificar. Esto lo digo porque, curiosamente, en los tiempos adicionales se están presentando goles. No sé. Bueno, esa es una. Pero la otra, y esto es para el Unión Magdalena, el resultado según la FIFA no se puede cambiar. Usted puede sancionar al Unión, sancionar a Llaneros, quitarles puntos, pero el resultado es ese, 2-1, y el partido ni se repite ni se invalida. El partido quedó 2-1, punto. Ahora, lo otro ya es diferente, ¿no? Que queden esas precisiones, ¿no? Bueno. Ahora, en este país y en todos los ámbitos, uno ve algo evidente, claro, de corrupción. Y muchas veces, con toda la evidencia, pues no, simplemente sepultan, alargan. Martín. Los presuntos culpables van saliendo libres, no pasa absolutamente nada, van quedando despojados de toda maldad. Martín, pero yo fui testigo cuestionamientos. De un partido en el Molinón, en Gijón, de un partido del Mundial de Alemania, ¿era Alemania-Austria tal vez? Sí. Y sí, yo lo vi. Se pusieron de acuerdo para no hacerse goles y sacaron a Argelia, me parece que fue la que sacaron. Sí, sacaron a Argelia, me acuerdo. Alemania Occidental le ganó 1-0 al equipo austriaco con gol de Rubesch, que era un jugador, el número 9 de Hamburgo. Bueno, hacen el gol, el partido en los primeros minutos fue una locura, fueron ráfagas, de verdad, andanadas de ataques, descargas, borrasca, vendaval, torbellino puro, y de pronto Hernán hace el gol Rubesch, y se quedan. Y empiezan esos jugadores a hacerle esa marranada al fútbol del mundo. Y a
embadurnarlo de putrefacción. Y que yo sepa, la FIFA nunca tomó ninguna determinación de eso, ¿no? La FIFA de ese entonces. No, eso fue... Eso se fue así, Hernán. Eso era en el año 82. Y ahí nació la palabra tongo. Armaron el tongo. Bueno, Martín, de ese tema te seguiremos hablando, pero sí hay una advertencia. La DIMAYOR no puede pasar la vergüenza de no decir nada. Tienen que decir algo, algo. Sanciones, algo tienen que decir. Porque está bien y golpeado el fútbol colombiano. Empezamos con la reventa, la SIG intervino, hubo multas. Pero es para la nada, eso se, pero bueno. Sí, hubo multa, pero eso como que se olvidó. Sí, no, por digamos, eso. Digamos, esos cuestionamientos sobre esos dirigentes. No, no, esos siguen ahí. Por ejemplo, no. Siguen y después, ahí como si nada. El otro caso que está pendiente, la cartelización, que es un tema que también tiene la SIC por las componendas de equipos para impedir que un jugador vaya de aquí a allá. Entonces tenemos dos casos. Y si a este le agregamos el tercero, estamos en la boca de todos. Yo creo que a la DIMAYOR, casi que por vergüenza, le toca tomar una determinación y públicamente decir, lo hicimos por esto, pero que no empiecen, no. Esperemos una delegación que va a Villavicencio, esperemos que vamos a la Unión Magdalena. No, no, tienen que acelerar eso, señor Jaramillo y compañía. Bueno, Martín, tengo una pregunta final por ahora. Sergio Vargas, como el cantante. ¿Y como Golo el arquero? Canté. Es de los jugadores más creo que era de Universidad de Chile. De Universidad sí. De Chile, ¿te acordás? Un arquero. Arquero. Sí, 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 Sergio Vargas. Bueno, él pregunta por Golo Canté. Sí, sí, sí. ¿Qué jugador con similares características recuerdan que haya jugado en Sudamérica? Mire, yo me adelanto, Martín, perdóname. ¿Parecido a quién? A no, Golo Canté. Yo te voy a decir cuál, y estás de acuerdo conmigo. Makelele, allá africano, Makelele. Sí, pero en Sudamérica, Claude Makelele. Sudamérica, no es Claude Makelele. Que era de pues de la República Democrática del Congo, pero jugaba para Francia. Sí. Yo canté la familia de Mali. Hernán, pues futbolistas parecidos a él. Ahora, en Sudamérica, yo no sé, uno veía a Mauro Silva... con Seisao, volantes de marca, sí, con pero... clase, pero sí, pero digamos que el más parecido es el que vos decís, Makelele en el mundo, yo en Sudamérica no, qué no, pena, yo no recuerdo jugar. ¿Vos te acordás, por ejemplo, si uno veía en Colombia un Romero Hurtado, que luego se fue quedando por una lesión, ese jugador se le veía que iba a ser una figura del fútbol mundial, pero tuvo problemas de lesión, ¿no, Hernán? No. Romero Hurtado, sí, que era el volante de marca de Marroquín. Ese volante era una locura, era una completa marranera. Lo que pasa... Pero ahora, ¿qué tiene Canté, Hernán? Canté tiene... Fuerte pero leal. No, mira, Canté tiene una gran calidad llama... para pasar la pelota. No, pero tiene una cosa que es muy difícil, intuición. El hombre adivina dónde va a ir. Él está no en la jugada ahora, sino en la que viene. Entonces tiene anticipación. Intercepta. Y tiene facilidad de, digamos, de adivinar cómo es el cuento. Y allá se antepone. Se antepone. Es influyente, y ojo con esto, Hernán, es muy influyente en las transiciones. Esas transiciones sí. De contraataque que son tan diligentes y resueltas, él influye mucho ahí y trasciende. Ahora... Un volante de marca jamás malintencionado, Canté, jamás, de una gran nobleza, pero de un gran marcaje. Bueno, y Martín, fortaleza y valentía y coraje. Tenemos que y físicamente insuperable. Tenemos que ofrecer este servicio horario porque vamos a ir a Qatar en segundos. Rain Fall Down nos manda dos datos muy buenos. Leider Preciado hizo 115 goles, Alfonso Cañón hizo 146, ambos en Independiente Santa Fe. Muchas gracias. Qué ¿está? Bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, la gente empieza a mandar, ¿está bien? A mandar y ayudarnos, así a colaborarnos es, y auxiliarnos y a lanzarme un oportuno salvavidas, gracias, claro. Un oportuno flotador. A Javier Ospina le tengo que aclarar que sí, que Jorge Gallego pasó... Él dice que más de 200. Lo que pasa es que Gallego jugó también en Millonario, no tanto, claro. En Quindío. Jugó en Quindío también. Bueno. No jugó en... Espérate, ¿Gallego no jugó en el Tolima? También jugó en el Tolima, sí, señor. Claro. Bueno, y aquí me menciona a Víctor Bonilla, Hamilton Ricard, pero no tengo los datos. Bueno, Martín, es que voy con Alejandro Monevar, que sigue al pie de la Copa Árabe en Qatar y nos da novedades, cómo va el asunto, cuál es la selección que pinta para ganar ese torneo.
Alejandro, buenas tardes. Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches en Qatar, 10 de la noche, 18 minutos. Hoy rápidamente resultados, Mauritania le venció 2-1 a Siria, Túnez derrotó 1-0 a Emiratos Árabes y de la sorpresa. Hasta ahora Omán contra Bahrein y Qatar contra Irak. Partido que estamos viendo en el Al Bayt Stadium, el estadio que queda más lejos de los 8 que van a estar en el Mundial. Para responderle la pregunta, el equipo que probablemente vaya a quedar campeón o que tiene todo para hacerlo es Qatar, el favorito, y el segundo en las casas de apuestas. Hablando de apuestas, Egipto, el equipo dirigido por Carlos Queiroz. Bueno, y sigue la cosa tranquila por allá. ¿No ha habido ninguna restricción por el tema de la COVID, Alejandro? Pues Hernán, hay dos jugadores con COVID ya confirmado. No se sabe si es con Omicron o no Omicron, uno de Palestina, uno de Jordania. Nos siguen intensificando las pruebas PCR, una diaria hay que presentar para poder ingresar a los estadios y demás escenarios deportivos. Muy bien, bueno, Martín, detalles de la Copa Árabe. Hola, gracias Alejandro. Martín, hablando de esa zona, Miguel Ángel Russo, el técnico argentino que fue no hasta hace poco de Boca Juniors y había sido de Santa Fe, es nuevo técnico de Al Nassr, creo que se dice así. En ese equipo, Al-Nassr. Bueno, allá hay jugaron, perdón, pasaron como técnicos varios conocidos. Jorge Aberger, que fue preparador físico de Junior, el Patón Bausa, que fue jugador de Junior, Gustavo Costas, que fue técnico de Santa Fe. ¿Santa Fe? Entiendo que pasó el Polilla da Silva también, que fue jugador de América. Maturana. Pasó Francisco Maturana, pasó René Higuita. Es decir, es un equipo que siempre sí ha buscado en Sudamérica orientadores, ¿no? Ahora va Russo. Ve, el equipo más grande de Arabia Saudita y es de Riyadh, ¿no? ¿Sabes quién pasó por el Nassr también? Zagallo, Carpegiani, el que era técnico de Flamengo y de la selección paraguaya. Sí. Fernández, aquel jugadorazo de Francia en los 80s. El Turco Asad, aquel gran jugador de Vélez, pasó como técnico. Gustavo Quinteros, que hoy está en Colo-Colo. Carreño, uno que estuvo en el Cali, ¿te acordás? Daniel, el uruguayo. Daniel Carreño, sí. Mano Meneses también estuvo en Al Nassr, ¿no? Es un equipo, una locura. Pero por eso te digo, inclinado siempre a buscar orientadores en Sudamérica. Bueno, Martín, ayer vi dramáticamente cómo el Gremio hasta el minuto 75 iba 1-0 venciendo a Corinthians en el estadio de Corinthians. Le empató el Corinthians y en ese 1-1 quedó en la cuerda floja Gremio. ¿Por qué? Porque hoy juega Sao Paulo con Juventude y Cuiabá también juega. Si Juventude, sí, señor, empata con un punto o Cuiabá empata, automáticamente desciende Gremio de Porto Alegre, que ayer cuando entró Borja salió Campas, y Borja entró en el minuto 60 y pico, 70 casi. Entonces, sí, se va. Hernán, mira, a los 70 minutos Borja entró por Sousa y Campas salió. Sí. Campas también salió a los 70 minutos. Es cierto. Bueno, y en el Juventude juega Juan Sebastián Quintero, ¿no? Sí. Y en Cuiabá está Jesús Cabrera. Cabrera. Ah, bueno. O Jesús. No es Jesús, sino... No, pero es Jesús, con bueno, Y. Está bien, Jesús. Jesús sí juega, pero no lo pone... Bueno, está en el grupo, pues, pero no lo convocan. Buena, sí. Está ahí, pero no casi lo pone. No juega. Sao Paulo Juventud es un partido y Cuiabá Fortaleza... El otro Gremio está de 18 con sí 40 puntos. Cuiabá está de 17 con 43 puntos y Juventud de 16. El que quede 16 se salva, pero está muy complicado. Gremio juega contra Mineiro el 9 de diciembre, sí, es jueves. Pero hoy, si empata uno de los dos, Juventud de Cuiabá, sentencian a Gremio, Martín. Así de sencillo, porque no le alcanza. Eso es espectacularmente correcto y caramba, Hernán, de verdad que qué camino tan escarpado el que le espera, oiga, no, tan rugoso, ¿no? El sí que le espera Gremio de Porto Alegre, bueno, ahí. Ahí. Pues vamos, de pronto un milagro, ¿no? Pero wow, eso no va con su linaje, con su estirpe, con esa prosapia del Gremio de Porto Alegre, amigos. Sí.
en Milagroso de Buga, que podría ayudar, pero el resto no. Bueno, Martín, hablemos de la jornada, pero antes que nada, el gol olímpico de Juan Guillermo Cuadrado sí fue lo mejor, no tanto porque lo haya hecho Cuadrado, sino porque hacía rato no veíamos ese tipo de jugadas. ¡Qué gol cobrando desde la izquierda! Y le metió que curva y colgó al arquero. Golazo, sí, Hernán, de Cuadrado. Si existe alguna vez un panteón, un mausoleo con videos de lo mejor del fútbol, carambas, hay que levantarlo, amigos, porque esto fue un gol olímpico, una pelota que va arriba con una curva turgente y, ojo, pega, rosa el horizontal, pega en el palo y se incrusta, se clava. ¡Qué gol, por Dios santo, Cuadrado! Sí. Se te fue la manopla, Cuadrado, se te fue. Pero estoy esperando que Guillermo Ruiz, si está oyendo, me mande el dato. Yo creo que el último gol olímpico en Colombia, no sé si lo hizo Valentierra, me parece que fue Valentierra jugando con el América, tal vez, que hizo gol olímpico, tengo la duda. No, pero últimamente ha habido... Dame un gol olímpico. Bueno, por ejemplo, el último del Cali fue uno de batalla, por ejemplo, contra el Cúcuta de... ¿Qué? ¿Te acordás? Pero batalla, un argentino en chiquito. Después se fue. Sí, sí, el argentino que se fue al Bursaspor de Turquía. Hace rato. Omar Pérez también no hace mucho hizo gol, sí, con, señor, Santa Fe. Va a ser Omar Pérez. Omar Pérez. Sí. Muy bien. Hola. Bueno. Martín, otro que, pues hombre, hacía más de 1000 días no hacía un gol, Davinson Sánchez. Y lo más curioso es que a la salida de un tiro de esquina no hace gol de cabeza, sino la pelota le cae y de rebote le mete el derechazo y la clava arriba. Davinson Sánchez, que entre otras, Martín, calladito ahí en el Tottenham, está aprovechando que no está el argentino Romero y se está sentando el hombre. El gol fue contra el Norwich. ¿No? Sí. No, Hernán, mira que el Norwich atacó a Tottenham, sufrió un poco, pero logró sacar un partido con un 3-0 y con Conte, pues ahí me parece que van subiendo, ¿no? Van subiendo el nivel. Davinson está jugando, pues se lesionó, pues el argentino. Romero se lesionó, entonces le han dado más la oportunidad y pues me parece que ha mejorado el equipo. Ahora, fue un remate como de bote pronto en un tiro de esquina, ¿no, Hernán? El de Davinson, buen gol. Sí, no, por eso, también le quedó servida ahí y le pegó de primera. Hola. El gol de Luis Sinisterra también fue como de bote pronto con la zurda. Para bueno, el Feyenoord 5, Fortuna Citar 0. Buen gol de, mira que Luis Sinisterra, Hernán, en el fútbol neerlandés, 14 partidos, 7 goles, siendo bueno. Extremo, ¿no? Muy bueno. Mira que hay goles que sirven para la estadística personal, pero no para ganar. Santos Borré marcó gol en la derrota de su equipo, el Eintracht Frankfurt, con el Hoffenheim. Le sirvió a él. Estás pronunciando el alemán con una fuerza, sí, de verdad, con una enjundia. Bueno, con un fuelle, pues. Bueno, yo bregando muy bien, a decir, bueno, te felicito. Óyeme. No, claro. ¿Y sabes? Excelente. Martín, un verdadero paladín del alemán. Ve, poneme cuidado, paladín, que mañana o el miércoles, Brujas de Bélgica tiene partido de Liga de Campeones, ¿no? Y Álvarez Balanta fue escogido por el Brujas como el jugador de noviembre. El mejor jugador, el colombiano, Álvarez Balanta. Bueno, lo veremos a ver. No, mañana hay unos partidos que te vuelves completamente loco, Hernán. Por ejemplo, ese PSG Brujas, Leipzig, ese City, PSG. El partido, por ejemplo, Milan-Liverpool, Porto-Atlético de Madrid, es para volverse completamente orate. ¿Por qué? Ya está Liverpool adentro, ¿cierto? Pero Porto tiene 5 puntos, Milan tiene 4 puntos, Atlético tiene 4 puntos. Esto es salvaje lo que vamos a ver. Bueno, ¿sí me entiendes? Sí, señor, te entiendo. Hombre, tenemos jugadores colombianos en la final por el título en el fútbol mexicano. Ayer Atlas perdió 1-0 con el equipo de Pumas. Inclusive vi que le metieron un codazo, sería a Dineno, que lo sacaron, bueno, grogui al hombre. Pero ganó el Pumas 1-0. Atlas había ganado el primero 1-0, pero ¿qué hicieron? Aplicaron lo que aquí se llamaría reclasificación. Y en esa reclasificación Atlas ocupó primer lugar y el equipo de
Pumas tenía el puesto 11, no, perdón, Atlas segundo y Pumas 11. Entonces ese factor determinó que Atlas vaya a la final con León, donde hay jugadores colombianos. Está Camilo Vargas y Julián Quiñones en Atlas, ¿no? Y están los de León. Eso es una... al lugar a la aclaración. Muy puntual, sucinta y bueno, al lugar. Mira, el partido de ida de la final será el miércoles 8 a las 6 de la tarde. León Atlas, por si lo quieres ver, Hernán. Sí. Atlas, 70 años sin conseguir un título. En 1951 consiguió un título de ese equipo que es de Guadalajara. Camilo Vargas, considerado el mejor arquero del fútbol mexicano, Hernán. Julián Quiñones, muy buenos partidos con Atlas de Guadalajara. Y en el León, León lleva 8 títulos mexicanos. Sí. Es Holland, el técnico. Aquel técnico que le fue muy bien con Independiente. Andrés Mosquera, Tecillo, Barreiro y Fernández Frasica juegan ahí, en el León. Entonces, Ángel Mena, figurón, ¿oíste? El ecuatoriano, el zurdo que juega por derecha, figurón con León. Bueno, entonces vamos a tener jugadores colombianos en la final del fútbol mexicano, advirtiendo que no hay ningún equipo de la capital. Atlas de Guadalajara. Bueno, Martín, tenemos que hacer una pequeña pausa en la W. Hola Martín, fíjate que hay jugadores que se van los técnicos y a veces sufren porque el que llega no los pone, en fin, pero hay otros como Alfredo Morelos, el del Rangers, que se fue su técnico, que lo vi ayer en la victoria de su equipo, y se quedó en el Rangers y ayer volvió a marcar Morelos en el 3-0 frente al Dundee en Escocia. Morelos, Martín, si vos mirás, ese tipo lleva goles en cantidades. Morelos. No, lo de Morelos es buenísimo. Hay que ver si... ¿Será que Gerard lo lleva al Aston Villa? O sea, ese equipo ha mejorado mucho con Gerard, ¿oíste? Ese Aston Villa. Sí. ¿Ha ganado qué? No, ¿cuatro? Ha mejor. Sí. Sí, no, de verdad que es un técnico. Hola, Martín, muy... Y te digo una cosa, dígase lo que se diga, que le tenemos bronca, que por sobrador, que porque desubicó a los cobradores del penal, todo lo que quieras. Pero ese tipo, Dibu Martínez, sacó una pelota ayer arriba en el ángulo que era gol cantado, Martín. Qué volada se pegó ese tipo, yo sacó ese balón. Y hay una declaración, muy cierto, de no sé quién fue en Argentina, de alguien que dijo: mire, en este momento no hay arquero mejor que Dibu Martínez. O sea que los días de Armani por ahora no van en la selección argentina, ¿no? Hernán, Aston Villa, por ejemplo, le ganó al Leicester, ¿no? 2-1, sí, y ese partido. Sí. Ganó con absoluta claridad, venía de perder con el Manchester City, pero Aston Villa le ganó al Crystal Palace de visitante, le ganó 2-0 al Brighton. O sea que pues viene con 3 partidos ganados, 1 perdido, pero el perdido fue contra el City, que es el líder. Martín, no podemos olvidar lo que está haciendo ese Teo Gutiérrez en el Cali, hombre. Hizo los 2 goles, ya tiene 6 desde que llegó al Cali. Pero el tipo tiene una cosa que es difícil de... sabe jugar. Cuando uno sabe jugar, eso no hay nada que hacer. Puede que no corra tanto, puede que... no, el tipo sabe ubicarse, no, cuando pasó en el segundo gol. Y sobre todo, esa es una ventaja que él tiene, hace jugar. Yo recuerdo que alguna vez en selección, Teo Gutiérrez jugó un poquito atrás de Falcao y puso a jugar a Falcao. No quiero decir que lo llame, pues ahora Rueda, pero ese tipo... mucho carácter. Sabe jugar, ese tipo sabe jugar. No, además, el carácter, cómo conduce, cómo tramita un partido. No, y cómo calienta el partido, también hay que decirlo, porque si calienta. Cómo transporta la pelota, qué pases se inventa, solo los ve él. Al público del Deportivo Cali, ya voy redondeando el comentario, Hernán. Lo tiene sometido, lo tiene subyugado. Bueno, mira, me tiene sometido, Quilio, porque hay que hacer una pausa. Hernán, estoy viendo acá un gol olímpico de Mateo Cardona con Leones. Ah, bueno, en la B. Sí, ¿no? No, ese momento creo que jugaba en la A. ¿Leones? Estoy viendo ese gol y me parece que es más reciente que el de Omar Pérez. Perfecto. Bueno, Hernán, ve, hoy te tengo algo que te va a dejar de verdad fascinado. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Qué? Porque digamos que no es tan lacerante y tan vejatorio, bueno, para el yunque, para el martillo, bueno, y para el tímpano, Hernán. Bueno. ¿Me entendés? Música suave. Entonces, bueno, acabamos con
una enorme banda. Rage Against the Machine, puro funk, puro rap, con rock y con metal. Banda de Los Ángeles, con la voz inconfundible y estentórea de Zack de la Rocha, de su álbum Rage Against the Machine de 1991, la canción Bullet in the Head. No vi nada de los cuadrangulares, pero bochornoso lo de la B. Es más creíble un gol en modo fácil en play que ese del Unión. Carlos Mario Gómez define mejor el Mocho Sánchez que ese Pedro Escamoso del Unión. No sé quién es Pedro. Enrique Ruge, el partido Tolima Millonarios, sí, estuvo bueno el partido. Y lo de Llaneros es bajo oprobioso. No creo que todo el mundo estemos equivocados al ver las imágenes. Gabriel Perdomo, yo vi el partido de la B. Los del Unión no todos celebraron. El que entró solo no quería hacer el gol, no sé. Esta es una alarma, quién sabe, con la música que pusiste. Se alborotó aquí la alarma, caray. Argüellos, Hernán, abogados. Pero... Hagan Hernán, ¿estás haciendo el programa, hola, ¿estás haciendo el programa desde el parqueadero o qué? No, ¿desde aquí? No te digo que pusiste esa música y alguna máquina le moviste. Argüellos, abogados. Hagan un recuento de finales que presuntamente fueron amañadas. Así es muy difícil, Martín. Lo mejor, el partidazo de Millonarios en Ibagué, que debe ratificar con victoria el jueves. La aterrizada a la realidad de Osorio. Eso dice Winston. David Rincón, lo mejor fue la gran actuación del glorioso Cali. Y Teo, gran nivel. Cristian Martínez, Llaneros debe aprender de Nacional de cómo arreglar campeón. No, hombre, Mauricio Pedraza, lo mejor es que ya indicios de quiénes van a ser los finalistas. Los defensores de Llaneros representan a la Fiscalía y la Contraloría de Colombia, tal cual. Uy, qué locura, bueno, sí. Martín, eso está tenaz. Teo, Sandra Molina, Alexander. Bueno, Martín, yo creo que no se puede ocultar o tapar el sol con las manos. El caso fue increíblemente, mejor dicho, si lo preparan, si lo ensayan, de pronto sale menos aparatoso y grotesco. Pero no, salió malísimo, horrible, ¿no? Pero bueno. Sí, terrible. Bueno, me imagino. Terrible, Hernán. Fue de verdad cuando yo vi eso, yo vi ese gol en directo. No. O sea, yo te lo juro que yo porque en ese momento el hombre del suelo, no, que yo veo el partido en el piso. Mira que reapareció Eduardo Dávila Armenta de la Unión Magdalena y dijo, no, lo que pasa es que los jugadores de Llaneros pensaron que había fuera de lugar y se quedaron parados. No, porque ellos lo dejaban pasar y además tú ves, además que es una locura porque la manera de definir de él fue una salvajada con una inseguridad total. El arquero le salió y los jugadores se quedaron quietos completamente dejándolo a que simplemente definiera. Bueno, hola, Héctor Forero me dice, Arnulfo Valentierra. Le hizo gol al arquero Lincoln Mosquera de Centauro de Villavicencio en el 2003. Yo tenía 13 años en ese entonces y pude ver ese golazo en el Palo Grande junto a mi padre. Bueno, qué bien. Fíjate cómo la gente revive. Bueno, yo el partido que nunca olvido, Hernán, fue ese Cali Quilmes, que hubo dos olímpicos en un solo partido. Ah, bueno, sí. Torres y el Cococho. No, bueno, una marranada. Martín, 3-2. El partido Tolima Millonarios sí pudo darse. Bueno, el del Cali estuvo bueno, pero el de Tolima Millonarios, bueno, parejo, ¿no? Vuelven a jugar el sábado, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasará. ¿Ah? El jueves. El jueves. Ah, porque es que el miércoles, que es festivo, juegan los del A, ¿no? Grupo A. Sí, sí, sí. Juega Nacional Cali. O en Medellín. Junior Pereira. Sí, 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 sí. Pero Martín, ¿cómo ha descendido el Nacional? Y además, no sé qué le pasó a Aldair Quintana, que salió y pechó al bajito de Teo, lo tiró y se armó que... No, Quintana, quédate tranquilo, ya te habían hecho 3 goles que te vas a poner a hacer escándalo, pues. Y viste que Teo, pues ahí, lo que pasa es que Teo no, pues como que se le para altivo, ¿no? Altanero, pero no le dice nada. No, por eso. Y se sale, pues, de toda tranquilidad el señor Quintana, ¿no? Sí, muy raro. Entonces... Quintana. Es que yo creo que a Quintana
le está corriendo. Es que esas son las cosas, esas noticias que a veces sueltan los equipos. Vos estás jugando, estás tapando y te empiezan a decir, vamos a traer arquero extranjero, vamos a traer a... Pero el tipo dice, ¿qué hago? Pues pongo nervioso, ¿qué hago para demostrar que yo soy el...? ¿No ves? Hay que tener carácter, y yo no sé si Quintana lo ha afectado ese rumor de que traen arquero. Puede ser. Hola. Puede ser, eso puede ser, claro. Es cierto lo que vos decís. Sí, cierto. Oye, y bueno, lo de Juan Pablo Vargas con ese penal, que no fue penal. Uy, no es cierto. Una equivocación del árbitro. Me acordé, ¿sabes de quién? De un penalti que cobró Roberto Baggio en el pleno mundial frente a Brasil. Ah, sí, le pegó. ¿Te acordás que lo tiró para el techo? Bueno, sí, Cali le pegó arriba. Pero mira que está parejo esto, Martín. Claro que está más parejo el grupo B, porque Tolima tiene 7 y Millonarios tiene 4. Estará 3 puntos nomás. En el otro, Cali tiene 7 y Junior tiene 3. O sea, el Cali lleva 4 de ventaja. Pero está más apretado el grupo B, ¿no? Ahora, lo del América, Martín, si yo no entiendo, hombre. No, eso del América, no. ¿De qué? Sí, el gol de Torres. Pero sí. El gol de Torres, que jugada tan difícil, ¿oís? Una jugada dificilísima, porque es una pelota que va desde la izquierda, o sea, desde que patea, desde que tira el centro hacia esa petrolera para el gol de Torres, Torres está adelantado. Pero ¿qué pasa? Que Elvis Mosquera peina la pelota. Entonces, habilita al jugador Torres, que para la pelota y había dudas si fue mano o no, cruza el remate para el 2-1, pero una jugada complicadísima, le tocó al árbitro, la verdad que casi... Pero mira que Martín, no. Los árbitros nuestros, yo no sé por qué, mira, hay un detalle, y muchos oyentes lo van a recordar del partido, si lo vieron, Tolima Millonarios, mitad de la cancha, hay un rifirrafe que es normal, se dicen voces, entre Ginás y un jugador del Tolima. Bueno, van a seguir, el árbitro, para darse vitrina, se para, los llama, los aconseja, Martín, si se cometieron un error, amonestalos, pero no te pongas a hacer show sin mostrar nada. Es decir, los llamó no sé para qué, para saludarlos, para decirle, ay, no se peleen, sean buenas personas. No, no, yo creo que los árbitros no están en ese momento para educar jugadores, están para aplicar reglamento. Ese es el problema que tenemos. Los árbitros no tienen que enseñar el reglamento a los jugadores. Se supone que los jugadores conocen el reglamento y las consecuencias de sus malas acciones. Así que ese árbitro, que es bueno, pero se me enreda. Yo no sé si es que a los árbitros... Hernán. Los está matando la vitrina. ¿Quieren darse vitrina? ¿Será? Puede ser. Esa alarma que está ahí... ¿Yo qué cerca, hago, pues? No alarmo a nadie. Como que no alarmo a nadie, pues, porque... No, o sea, puede estar pasando algo. Y... Martín. Alarma es como... ya es como que... ¿Para qué alarman? Porque es que, de verdad que... Sí. No. Simplemente a nadie le llama la atención la alarma, ¿no? O sea que suena y ya. Si es en un carro, el ladrón ya desbarató el carro, le llevó todo. Claro. Pasó la alarma hoy en día no le importan a Janaides, pero uy, está delicioso, ¿viste? Ese pito, por ejemplo, está una delicia. Y salió cuando pusiste la música. Mira que Atlético Bucaramanga dijo que Jonir Viveros, Duván Palacios, Duván Sánchez, Elíser Quiñones y Juan Pablo Zuluaga no siguen más con el equipo. ¿Ah? Uy, 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 uy. Y Jaguares... Uy, baby, ¿viste es que Dairon Mosquera podría ir al Tolima? Pero el Tolima, Dios mío, qué voracidad, oiga. Ya confirmaron a Meléndez, ya Domínguez está cerca. Sí. Quieren a Dairon Mosquera, ¿eh? El del Santa Fe. En cambio, mira que Jaguares sacó en la lista Julián Anchico, Israel Alba, Diomar Díaz, José Barragán, Dairon Valencia, Fabián Mosquera. Están pasando la escoba, pero eso se decía antes. Ahora se dice, están aplicando las cláusulas de contrato. Usted le avisa a sus jugadores 30 días antes que no van a contar con él. ¿Ves? Israel Alba es un lateral derecho que sí. Era de Once Caldas. ¿Será que vuelve Once Caldas? Diomar Díaz es un mediapunta delantero venezolano. Sí. Barragán, un número 9 venezolano que sale. Pues Fabián Mosquera es un volante de marca. Entonces saldría de Jaguares. Cuando empiezan estas noticias, Hernán, yo me vuelvo loco. Hija, me fascinan esas noticias. Bueno. Que el Paso, por ejemplo, que el Paso se va a Almir Soto, que era de Santa Fe. Pertus, el central que empezó en el Medellín, ¿te acuerdas de Hernán Pertus? Sí, Pertus, uy, todavía de rato sonaba. Central por izquierda, Mauricio Duarte, el lateral izquierdo.
también sale el Pasto. Que en el Rey Vanegas, Once Caldas, Rey Vanegas también. ¿Sabes que en el Once Caldas están buscando a Santiago Montoya, que no se ha podido consolidar? Montoya tiene condiciones, pero el Millonario no pudo, que una lesión, le fue a Bucaramanga, que sí, que no. O sea, son jugadores que tienen oportunidad, pero no se consolidan. ¿Qué será lo que les pasa? Hola. ¿Será? Montoya pues sufrió varias lesiones. ¿Te acordás que él estuvo en Vasco da Gama, en Brasil? Sí. Ah, estuvo en Vasco. Y él estuvo en Olboy de Argentina. Sí. También, eso es cierto, de donde salió Tevez, ¿no? Tevez salió de All Boys. ¿Sabes de quién jugó en All Boys? Un jugador que vos viste hace unos años, Brita Paja. Ah, del Cúcuta, vino aquí, se fracturó aquí en una noche en el Campín. ¿Sabes que salió? Me acuerdo, en la portería sur, y había como una zona de cemento ahí, no sé si fue ahí, pero tuvo fractura. Yo me acuerdo porque al otro día lo entrevisté cuando el tipo ya se iba con la lesión, resolvió irse. Aquí ha pasado, siquiera me trajiste a la memoria un caso triste que fue. Cúcuta trajo hace muchos años a Miguel de Britos, que era un uruguayo, un interior izquierdo, jugaba bien. De Britos, jugando en Pereira, en el viejo Mora. Salió de la cancha por una lesión o un empujón, no sé, y se golpeó la cabeza, Martín. El muchacho se tuvo que ir se lo llevaron para Montevideo, después murió. No sé si fue un problema en el cráneo, pero qué pesar. Miguel de Brito, loco, pero jugaba bastante bien, ¿oíste? Martín. Sí, bueno. Este tema de Brita Paja fue el que te llevó a hablarnos de un tema que de verdad ha subyugado también a nuestros oyentes, ¿no? ¿O vos creías que iba a hablar de Brita Paja y lo iba a asociar con Carpena? Pues no. Hola, Martín. No. No, para nada, Hernán, sino que... ¿Celebraste? Me acordé de All Boys. Sí. All Boys y All Boys, pues... ¿Vos sos hincha de Peñarol o de Nacional de Uruguay? De ninguno, Hernán. Yo soy hincha del Cali. Yo soy hincha del Cali y me gusta ver al Manchester City y me gusta ver a muchos equipos. Pero yo soy hincha del Cali, además yo soy de Zarzal. O sea, voy a ser hincha de quién, de Peñarol, no, o de River, o de... No, ¿de cuándo acá? ¿Cómo hola, así? En cambio han destacado, ahora que decís de cuándo acá, han destacado ese gol de ese muchacho colombiano, el sobrino de Bedoya, ¿cómo se llama? Flavián Londoño. Dos goles hizo en la reserva, que la ganó, el campeonato lo ganó el equipo del Chicho Serna, el Boca, ¿no? Ese fue el que ganó. Oye, hermano, ahora que me decís Peñarol... Peñarol campeón del Clausura, sí, y el anual, es decir, además, es como decir primero en reclasificación. Ahora, el ganador de la apertura fue Plaza Colonia, entonces falta esta final. Mira, Peñarol ganador del Clausura contra el Plaza Colonia ganador de la apertura. A Copa Libertadores en Uruguay van Peñarol, Nacional, Plaza Colombia y Montevideo Torque City. Sí, hola. 50 títulos de liga tiene Peñarol, 48 Nacional. Peñarol, qué equipo es. De allá han venido, entre otros, yo recuerdo, William Martínez, vino Nelson Díaz, vino el negro Luis Cubilla, vino Jover, que era delantero también del equipo. Bueno, hola. ¿Evermoas no jugó en Peñarol? Yo me acuerdo de Evermoas en Independiente, pero no estoy seguro si en Peñarol. Ve, uno grandote que trajo el América. Ve, el clásico de La Plata, 8 goles, Martín, 4-4 terminó. 4 Estudiantes, 4 Gimnasia. Partido que sé que estuvo. No había arqueros, quién sabe. 4-4, sí. ¿No? 4-4, Hernán. Pues sí, pero... Una locura. Bueno. No, estaba viendo acá, Hernán, Evermoas empezó en Danubio y jugó en Independiente. Te lo dije. Sí, señor. Y vino a la América. Bueno, ve, claro. Vas a estar... Qué pena, el miércoles no hay programa, Martín, ¿cómo nos hacen eso, hombre? El miércoles. Sí, festivo, señor. Bueno, no. Igual los motores siguen en fragor, ¿no? De trabajo industrioso, enérgico. Claro. Y el martes por la noche te abarropas bien, te abrigas bien y haces las velitas, que es el ejercicio. No, yo las velitas no las voy a hacer, Hernán, porque a las 7:30 juega el Cali en Medellín. ¿Yo cuáles velitas de qué? ¿El martes? No. No tengo... No, el miércoles. No, es que las velitas... es el martes. Padre Astete, perdón. No, el martes de noche las velitas, sí, ay. No, tengo tiempo, tengo que grabar una vaina.
No puedo. No, qué malo. Las velitas quedan. No. Las velitas quedan para una próxima oportunidad. No, pero tenés que estar pendiente porque los equipos españoles, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, se juegan su supervivencia en las ligas de Europa esta semana. Te dije, ¿no? Cuatro. Sí, señor. En cambio, no, te digo que ese partido de Atalanta-Villarreal va a estar una locura, ¿oís? Sí, ¿no? Ah. Sí, Hernán. Uy, ese partido es una locura. Tiene que ganar, pues tiene que ganar, como sea, Atalanta, ¿no? Sí. Bravísimo, para Atalanta está jugando mucho, ¿oís? En cambio. ¿Y al Atalanta contra el Napoli, Hernán? Sí. No, una locura. Y además, Gasperini, el técnico de Atalanta, dice... El jugador más importante que tenemos es Duván, porque Duván juega más para los compañeros realmente. Él hace de pivot, o el pivote que llamaban, devuelve, hace el gol que hace Malinovski es pase de Duván, ¿no? El primero que hicieron. Ahora, sí, es cierto, es una asistencia. Es una asistencia muy buena, sí. Sí, hola. Así es. Martín, pero volviendo al tema de Colombia, yo creo que ha habido una buena reacción del público. La Palma Seca estaba con una gran entrada. El estadio de Ibagué, buenísima la entrada. Es más, Alianza América, muy buena compañía de la gente de la América. Y Osorio, ya no sé qué decirle a Osorio. Osorio dijo, sí, me equivoqué en el planteamiento. Osorio, ponete. Pues yo sé que él lo asume. Esa es una manera de proteger a los jugadores, ¿no? El culpable es sí, pero yo. Lo asume. Pues sí, lo asume. Lo asume. La responsabilidad es mía. Y pocos asumen esas cosas. Yo no sé, pues sí, digamos que Osorio se ha equivocado y todo lo que quieras, pero pues también se le da muy duro, ¿no? Me parece, demasiado ya. Y es un técnico que ha hecho cosas interesantes, ¿no? No, por eso, pero... Con México, por ejemplo. Hola, ¿qué pasaría con Marlon Torres? ¿No lo volvió a ver? Con no, Nacional. En América. Bueno, Nacional también ha bajado, Martín. Harlan lo vi perdido, no pesó. No, Harlan. Perdido, el equipo no se encuentra y además el me parece que el repaso de Dudamel ahora, porque acá algunos no le quieren dar importancia a Dudamel, lo maltratan, lo subestiman. Bueno, y entonces me parece que sí le da un repaso a Nacional con un jugador menos, pues que es un repaso total, o sea, te digo, Dudamel tiene mérito en este Cali, claro, sí, bueno, Teo es muy bueno, es una locura. Déjame un minuto para saludar el golazo que se hizo ese muchacho Mosquera del Tolima, Sergio Mosquera. Ese tipo sí le pega sabroso ese forro, como decíamos en el barrio. No, eso detona, explota. No, explota, es pega, como una reprimenda. El tipo, ¿no? Debe ser, en este momento en Colombia, de las mejores medias distancias, y incluyo allí a Dorlan Pavón, que también marcó su, ¿no?, con su remate. Pero, es que es una detonación, es una explosión, es un estallido, Hernán. Martín, de verdad. No sé, qué reprimenda para cualquier arquero, ¿no? Ahí nos llama el general. Hernán, ¿te acordás? Uno de los jugadores más, o sea, mira que Matías Mier vino de Peñarol, ¿te acordás que ese sí vino. Matías Mier? Ay, siquiera me dijiste. ¿Y sabes quién vino de Peñarol sin haber jugado en Peñarol realmente? Omar Verdún, que lo mencionaste, goleador del Cúcuta. Ese lo trajo don León Londoño, ¿y sabes cuánto le costó al Cúcuta? $500. Llamó a Cataldi, que era el presidente, dijo, ¿cuánto? 500, bueno, démelo pues. ¿Ah? ¿Te acuerdas de Obdulio Trasante? Acaban de sacar en el Chiringuito, Martín. Obdulio también era de Peñarol. En Colombia, oíme, Colombia es el mayor amaño de la historia del fútbol. Lo están publicando en este momento en Chiringuito. Es una vergüenza. TV, en España. Entonces, ellos saben que... No, claro, Hernán, es que es una vergüenza. O sea, toda la prensa internacional... No, yo creo que... Y se ríen, queriendo, se burlan. Le toca a Felipe Jaramillo salir y decir, señores, el comité ha tomado tal decisión. Vuelvo y le repito, no se puede repetir el partido de acuerdo a la FIFA, pero hay que tomar alguna medida y salir y poner la cara y decir, mire, qué horror, y hemos sancionado y castigado por esto A, B, C y D, a tal y a tal. Pero, no, es que ya en toda parte, Martín, escándalo en el mundo. Somos la burla. Bueno, Martín, ¿sabes qué? El tiempo se acabó. Hay que hacer una pausa para un servicio comercial y, por supuesto, la invitación para que los oyentes nos acompañen mañana, y en unos minutos estará aquí don Yamit Palacio. Caracol Podcast.